Arriba, arriba. Quintero. Vamos. A la derecha del arquero, arriba, Lucho Larrido 0. Una garantía, Juanfer Quintero. Un buen partido, Juanfer. Creo que se quedó hasta el final, no solo porque jugó bien, sino para esto, para que pase convierta. Va Lionel Mosevich, el nacido en Argentinos Juniors. Se viene Mosevich. Lo recibe Centurión con la pelota en la mano. El saludo. Ay, y Patronato con este penal en busca del empate. El primero lo convirtió Juanfer. La charla de Espinosa con el arquero millonario. Mosevich ingresó en el segundo tiempo. Suena el silbato, se mueve Centurión. Vamos, Mosevich, Arranca, ah, la cosa está 1-1. Cerca tuvo Centurión, acertando el palo. Mosevich lo mira, le pegó firme al lado. No pudo el arquero River, estamos 1-1. Casi. Zuccolini, ¿no? Sí. Se viene Bruno Zuccolini, de gran partido, autor del primer gol en la noche de La Rioja. El que había puesto a los 10 minutos del primer tiempo el 1-0 transitorio. Va a pegarle Zuccolini. En el arco lo espera Altamirano. Corta carrera también de Zuccolini sobre el silbato. Zuccolini. Yo sabía. 1-1 y la chance de Patronato. A veces ocurre en estas historias donde uno de los mejores jugadores de la cancha a la hora de la definición de penales la tira así, arriba. La chance de Patronato de ponerse por delante. No lo asegura abajo. Axel Rodríguez. Se viene Axel Rodríguez. La chance de Patronato en este segundo penal de quedar arriba en la definición. Va a sonar el silbato de Espinosa. 1-1. Segundo penal para Patronato. Jarno Zuccolini. Axel Rodríguez. Sonó el silbato. Axel. ¡Vamos! ¡Dale, Centurión! ¡Dale, Centurión! Ahora parece que se levantó. Rodríguez que fue al medio. Y a un lado y al otro. Con las piernas. Centurión. Le da bien. ¡Vamos! ¡Oh, y este ahora! No, se viene Borja. ¡Alto libre! Y a la Borja. Nos miramos en la cabina con Lombardi. 1-1 y se viene el tercer penal para abrir la serie. Es un penal importante para River, pero para Borja. Sí, señor. ¡Acomodo Borja! Favor, Marcelo. ¡Suena el silbato! ¡Respira Altamirano! ¡Respira profundo para Borja! ¡Borja! ¡Oh! ¡Vamos! Bien pateado Borja. Para el festejo, hace explotar la tribuna. Arriba el millonario 2-1. Lo hizo un poco acá. Después pateó muy bien. Y en el festejo también. Casi. Sangre fría para el colombiano. Casi la traje. Se viene el tercero en Patronato. Sosa, ¿no? Sí, Sosa, Alexander Sosa, que tuvo la corrida para ganarlo en el final. No sabemos qué le pasó. Va a pegarle Sosa, otro zurdo. Lo espera Centurión, 2-1 de la River, tercer penal. Va Sosa, gol. Vale, los golazos de penal. Sí. 2-2 está la serie. Y parece que nada se le puso por la cabeza, ni esa última jugada, esa posibilidad de ganarlo en el final, porque fíjense dónde la metió. Marco. Bueno, se viene Marco, cuarto penal. 2-2 está la serie. Una tensión se respira aquí. Tremenda. Y aquí Saba camina, su ayudante mira el suelo. Marco. También está junto con los futbolistas, en primera fila, mirando los penales. Acomoda Marco. La chance de ponerse arriba, otra vez para River.
Suena el silbato. 2-2. Va Barco. ¡Oh! ¡Vamos! La resorta Milano, ¿eh? La resorta Milano. 3-2 a River. Bien, Barco también. Ingresó bien en el segundo tiempo. Y también buscó ese ángulo superior izquierdo. Bajo Toscani. Algo señalan aquí, en el banco de Patronato. Ah, por la pelota que tenía Centurión, me parece, ¿no? Que lo estaba esperando a Gianni. A Gianni. Va a pegarle Gianni. La chance para Patronato de empatar la serie. Cuarto penal. En el arco Centurión, Gianni. Suena el silbato. Gianni, gol. De Patronato con categoría. Pie abierto. La cosa está 3-3 y se viene el último. Se viene el quinto penal para cada uno. Aquí no se repite la historia de Zuculini, que fue el mejor de River en los 90 y erró. Gianni fue el mejor de Patronato en los 90-95, pero él sí convirtió. Se viene Matías Suárez. Último penal de la serie para River. La cerrará Patronato. Va a pegarle Matías. Ingresó en el segundo tiempo. Algo le dicen de afuera, ¿eh? Altamirano estaba mirando al banco de suplentes. Va a pegarle recto la pelota a Matías. Dará un pasito para la izquierda. Suena el silbato. Va Matías Suárez contra Altamirano. ¡Suárez! ¡Atajó Altamirano! ¡Atajó Altamirano! Y ahora la chance. ¡Atajó! Y ahora la ¿viste? Chance para Patronato en este quinto y último final de pasar a semifinales de la Copa Argentina. Muy bien, Altamirano. Yendo a la derecha, atajando con las dos palmas de la mano ese remate de Matías Suárez que quiso ser cruzado. Jorge Valdés Chamorro con el 10 en la espalda. Acomoda el 10. Espinosa le dice a Centurión que vaya hacia atrás. Puede ser el quinto y último penal para el patrón. Ingresó casi en el final para hacer esto. Para ser el encargado de uno de los penales. Pasitos hacia atrás. No puede ganar Patronato en esta. Suena el silbato. 3, 2, 1.